大井町線はお乗り換えです。出口は左側です。Todos los días en Tokio, viajar como sardina. El día de ayer estaba haciendo calor y hoy estoy abrigado hasta el cuello. ¿Qué le pasa al clima estos días? El video de esta ocasión será algo diferente, hablando un poco sobre algunas de las cosas que no me parecen en mi trabajo. Así que si algunos esperaban otro tipo de video, les recomiendo que dejen de ver en este momento para que no pierdan el tiempo. Este es mi desayuno. En mi trabajo me he dado la libertad de utilizar diferentes métodos para mejorar productividad y han funcionado, los resultados han sido positivos y ahora se me ha hecho saber que a pesar de los buenos resultados necesito utilizar el método impuesto por la compañía, que es un método anticuado, que no funciona bien, que es una mierda. En este país se siguen a pie los métodos ya impuestos y no se cuestionan, no importa si los resultados son buenos o malos, tu responsabilidad es hacer lo que se te dice y no hay mucho campo para improvisar. Hay mucha gente en puestos grandes, gente ya mayor que sigue utilizando métodos antiguos que funcionaban tiempo atrás pero en la actualidad ya no son eficientes porque todo va cambiando. Pero a veces estas personas a cargo, ya sea por necedad o por la tradición de querer seguir haciendo las cosas como se han hecho, no dan espacio para que las nuevas generaciones contribuyan a mejorar en ciertos aspectos. Prácticamente se tiene uno que esperar a que estos dinosaurios caduquen para que haya cambios. Un ejemplo que les puedo poner son compañías como Canon y Nikon, que mientras otras compañías han estado rompiendo géneros en las cámaras tratando de evolucionar, Canon y Nikon, la gente que está a cargo simplemente no quiere cambiar las cosas y ha habido resultados negativos. Bueno, yo tengo hambre, así que vamos a pasar al supermercado a comprar la cena. Honestamente, no me queda mucho tiempo para cocinar entre semana. Lo que hago es simplemente pasar al supermercado o a los convenios a comprar la cena. Hay mucha gente que dice, ¡no! ¡Está cerrado! ¡Ay! ¿Ahora qué voy a hacer? Este día va de mal en peor. Rarísimo que esta tienda esté cerrada. Ni modo, creo que ahora sí voy a tener que cocinar. Ok, vámonos. Bueno, gracias por ver. Yo soy Leo. Cuídense. Bye. Se le extravió su monito.